Buenas tardes con las partes. A los 24 días del mes de agosto del año 2023 se da inicio a la audiencia en el expediente número 376-2022, cuaderno 51, en el seguido contra Maximiliana Torres, viuda de Ledesma. A continuación, se solicita su acreditación de los presentes, representantes del Ministerio Público. Buenas noches, señor magistrado. De igual manera, saludo buenas noches a las partes procesales que se encuentran presentes en esta audiencia virtual. Por parte del Ministerio Público, fiscal adjunto penal de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Angra Este. No está por acreditado, señor magistrado. Gracias, abogado defensor de la acusada. Buenas tardes, señor juez. Buenas tardes, señor fiscal. Buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Miguel Ángel Arzapuelo Gayupe, con registro CAL 71150 del Ilustre Colegio de Abogados de Lima y con los demás datos consignados en anteriores oportunidades. Señora Maximiliana. Doctor, buenas tardes. Yo me llamo Maximiliana Torres, viuda de Ledesma. Mi número es 23440189. Vivo en la repartición Guapa. Hay problemas con red. Bueno, me voy a conectar desde el teléfono celular. Comunico a las partes que para esta ocasión hemos programado dar el adelanto de fallo. Seré breve porque de aquí de 5 minutos tengo otra audiencia. En el presente caso, debo indicar, conforme las pruebas actuadas en el juicio oral, no existe certeza respecto a la notificación del apercibimiento de la ciudadana Maximiliana Torres, viuda de Ledesma, esto en su domicilio real. Es así que en la acusación fiscal aparece un domicilio distinto al domicilio resolución de apercibimiento. Otro tema. Otro tema es que el juzgado civil o el juzgado que conocía el
el proceso civil, remite copias al Ministerio Público a fin de que investigue de quién era la persona que había realizado el cerco perimétrico y construcciones. Y expresamente señala, según dicho de la agraviada, sería Maximiliana Torres, viuda de Ledesma. De tal manera, no existe, si la acusada u otra persona ha realizado las construcciones. En ese panorama no se podría establecer la responsabilidad de plano que esta persona realizó la acción solamente por un dicho que ni siquiera el juzgado que realizó la constatación aseveró que la acusada ha realizado las construcciones. Luego, no existe ninguna constatación policial, fiscal, del lugar de los hechos, ni pruebas testimoniales que digan que la acusada realizó dichas construcciones. De esta manera, pues construir afirmar o dar una hipótesis de que la acusada sería responsable penalmente. En consecuencia, la sentencia será absolutoria. Señor especialista de audiencias, fecha para dar lectura de sentencia. ¿Podría ser para mañana? Doctor Melanio, creo que he visto un espacio. Señor magistrado, el día de mañana tenemos saturado la diligencia en este despacho. Si puede ser posterior, por favor. A efectos de escuchar la totalidad de la sentencia, señor magistrado. La sentencia se notifica, ¿no? Si no vienen las partes, se notifica a todos, los notifico siempre, no solamente queda en la lectura. Bien, no se preocupe, doctor. También siempre hay partes que desean escuchar, como por ejemplo, este adelanto fallo, porque hay casos también que no concurren las partes. Ya, otro día, señor doctor Melán, que no sea mañana en todo caso. Bien, señor magistrado. Pero dentro de los 8 días. Señor magistrado, para el día jueves 31 de agosto, 2 de la tarde con 15, con 5 minutos, señor magistrado. Señores, la lectura de sentencia se llevará a cabo el día 31 de agosto 2023, hora 2 de la tarde con 5 minutos. ¿Correcto, doctor Melanio? Correcto, ya, señor. Hora 2 de la tarde con 5 minutos, ¿correcto? Correcto, señor Melanio. Bien, señores, siendo 18 horas con 44 minutos, se da por finalizada esta audiencia. Señor juez, no le escuché lo último, ¿a qué hora me dijo? ¿Dos? Está en el chat, doctor. Ah, ya. Dos y cinco, ya. Muchas gracias, señor juez. Muy buenas tardes.